Quita. I'm the one. I'm the one. First single, let go, he rap. You thought it was a drought, that's cap cap. I get the front and I get the back. Y bueno, mis amigos, ya estamos aquí una vez más, ahí saludando a todos ustedes, por supuesto, Chito. Hola. Así es, ¿cuál es el proyecto que tenemos para el día de hoy? Se preguntarán todos ustedes. Pues mis amigos, resulta que tenemos un perrito. Ok, le decimos Chuchi, porque Chuchito le decimos en Guatemala a los perritos. Entonces le decimos Chuchi, disminutivo. Es una perrita muy bonita. Ya ustedes la van a estar viendo aquí en el canal más seguido. La vamos a estar sacando. Pues el proyecto que tenemos en mente es de que a ella le gusta pasar mucho tiempo fuera de la casa, porque le gusta estar latiendo y en el clima, le gusta estar afuera. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer una casita de madera, ¿sí es? ¿Sí o no? Sí, sí. Le vamos a hacer una casita de madera. Entonces ahorita vamos a ir con un amigo que es youtuber, por cierto, se llama Javier con X, Xavier Olmos. Por si ustedes quieren, vayan a visitarlo, hace excelentes videos, magníficos, buenosquis. Así de que van a echarle un vistazo a su canal, está muy, pero muy chidosqui. Así mis amigos, hoy lo van a conocer, ya ha salido en este canal un par de ocasiones, pero el día de hoy vamos a ir a su casa a recoger esa madera, así de que vénganse conmigo y van a disfrutar el día de hoy. Ok, mis amigos, ya estamos aquí el día de hoy, aquí con la casa de nuestro amigo youtuber Javier. Así de que miren lo que nos va a regalar él ahorita. Son estas tablas que están aquí de este lado. Con esto es lo que vamos a fabricar la casita del perro. Son bastantes tablas y déjenme decirles de que están de buena calidad. Vamos a ver si nos caben en esta camioneta que nos prestaron. Así es de que yo creo que sí tenemos espacio suficiente, ¿no? Vamos a ver qué tal. A ver si queda bien o no. ¿Qué dicen ustedes? A ver cómo me queda este proyecto, así de que ese es el primer video. Recuerden que si no lo hago en uno, lo voy a hacer en dos. Y si no lo hago en dos es porque no lo hice en uno. Así es de que... Don Comedia, estamos a Don Comedia. Así es de que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con esto. Solo que le voy a textear a Javier porque allá arriba está. Entonces le voy a decir que ya estoy aquí afuera porque no va a decir ladrón, 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 ladrón. Vamos a avisarle que ya estamos aquí afuera. Bueno, amigos, hace un montón de aire y frito, un poquito... Ajá, así de que está corriendo bastante aire el día de hoy. Vamos a hacer un timelapse. En Guatemala le dirían un timelapse. Aquí en Estados Unidos le dicen el paso del tiempo. Así es, mis amigos. Bueno, tenemos la primera madera y vamos a comenzar a subirla. Así de que para eso van a necesitar la ayuda de Chito Martínez, quien el día de hoy es el camarógrafo que está ahí. Yo, no, un poco de vergüenza. ¡Eh, hey, what's up? Miren quién está ahí, nuestro amigo Javier. What's up, Javier? ¿Cómo estamos, mi gente? Bien, bien. Good. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Make a video together. Oh, yeah. Yeah. Soon as the quarantine's over, go crazy. Yeah. Él es nuestro amigo Javier, hace unos videos, pero chingonazos. Calidad. ¿Sí o no? Good videos. Hace buenos videos. Él es profesional fotógrafo y el día de hoy pues nos ha regalado esta madera para llevarnos la casa. Así es el día de hoy. Vamos a ver qué nos sale. Está bonita la madera, la verdad. Está calidad, Javier. Gracias, me. Yeah. Buena onda. Ahí sigo. Ok. Bueno, mis amigos, así quedaron las tablas. Aquí van. Ya acomodamos todo ahí adentro. Ahí está el Patiño ahí al frente. Hola. Ajá, está el Chito. Y pues, nos vamos. Si es que esto cierra también. Vamos, ahorita sí. Nos vamos. Vamos a dejar tirar la mochilita porque esta es la mera poderosa. Un día esto les voy a grabar. ¿Nego? Un día esto les voy a grabar. ¿Qué utilizo? Va a dar una astilla.
pedo, ¿sí? Sí, disculpa, pero un pin. Y bueno, mis amigos, ya estuvo, ya subimos las cosas, ya llevamos bien cargaditos de madera. Y pues lo único que queda es seguir trabajando en esto. Vamos a ver cómo nos queda la casita. ¿Cómo creen ustedes que nos va a quedar la casita para Chuchi? Déjenme los comentarios, déjenmelo. Vamos a ver si alguno de ustedes adivina qué tamaño va a ser. Creo que nos va a sobrar hasta madera, pienso yo. Sí, porque voy a hacer unas puertas también para que la Chuchi no se salga para la calle. Entonces ahí les voy a ir adelantando un poquito más conforme vamos a ir haciendo este video. Y ustedes van a ir dando cuenta cómo va a ser el proceso, cómo lo vamos a ir creando y de qué manera nos va a ir quedando. Vamos a hacer una casita muy, pero muy chidoski, nice. Sabroski, buenoski, nice, calidad, de todo. Así de que nos vemos en la casa. ¿Qué plan tenemos? Vamos a ir a comprar la madera. Bueno, no toda, porque parte de la madera ya nos la regaló nuestro amigo Javier Olmos. Me gustó este proyecto, ya que es algo que quiero hacer junto con mi hijo. Mostrarle un poquito más de cómo es la preparación, cómo vamos a cortar la madera, cómo vamos a ir a hacer la casita y al final cómo se va a ver ya al final. Así de que véngase conmigo. Estamos justo enfrente de lo que es Home Depot y ahí vamos a ir a comprar la madera. Vamos a ver qué tal. También necesito una sierra caladora para poder cortar la madera. Así de que acompáñenme. El día de hoy vamos a ir a hacer esta bonita aventura. Véngase conmigo. Ya tenemos la madera con nosotros, nos vamos a llevar esta madera que tenemos aquí de este lado. Serían 6 reglas de estas, vamos a llevarnos 6. El tamaño de las reglas son de 2x4x92 pulgadas, así mis amigos. El precio está en $2.98 cada una, y cada una de las reglas. Ahorita lo que vamos a hacer es para que quepan en el carro. Yo ya más o menos tengo la medida en la mente de cuánto lo que tienen que medir, así que cada regla de estas la vamos a partir en 3 partes para poder colocarlas en el carro. Así mis amigos, véngase conmigo, vamos, acompáñenme allá en la parte del fondo que nos van a hacer el favor de cortar cada una de las reglas. Así es de que véngase conmigo porque esto apenas está comenzando. Amigos, ya saben que estamos aquí, estamos listos. Vamos a construir la casita del Chuchi. Ya ustedes ya vieron el proceso de cuando fui a comprar parte de la madera con Dipo. También se dieron cuenta quién nos regaló esta madera, la que está justo aquí detrás de mí. Esa madera nos la regaló nuestro amigo Javier Olmos. Por cierto, les voy a estar dejando su canal justo aquí en la parte de arriba por si alguno de ustedes quiere ir a chequear su contenido. Tiene unos videos muy buenos, es youtuber igual que yo, así que pueden ir y chequear su canal. Ahorita, ¿cuál es el plan? A lo que nos dé la luz, porque ya son como las 6 de la tarde. Entonces creo que vamos a tener luz por una media hora más. Pero después de eso,
creo que todo va a estar bien. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a trabajar un ratito aquí con los niños. Vamos a tratar la manera de hacerlo lo mejor posible. Es la primera vez que hacemos algo así. No somos profesionales para... Pues me imagino que va a haber gente ahí en los comentarios diciendo no lo estás haciendo bien o algo así. Es un proyecto nada más para los niños, para hacerle una casita al perrito. Así de que espero que les guste y que disfruten este video. Por cierto, está muy contento ahí detrás de la puerta. Ya se quiere venir a ayudarnos a nosotros aquí, pero lo malo es que se escapa y después cuesta agarrarlo. Así es de que vénganse conmigo y disfruten de este video. Y bueno, mis amigos, con lo primero que vamos a comenzar es, vamos a hacer este cuadro. Esto todavía no está pegado, como pueden ver. Vamos a hacer un cuadrado como este, para la parte de abajo, la que va a sostener las tablas donde va a ir, digamos, el suelo de la casita. Y vamos a hacer dos iguales que este. El otro va a ir como a esta altura, digamos, que ese va a ser el que va a sostener las paredes y parte del techo. Entonces, serían estos que están aquí, la parte del fondo. Y en cada esquina vamos a colocar unas de esta manera, más o menos, para que ustedes se van dando una idea de cómo es que se va a ver. No sé si va. Ok, entonces vamos a poner así y vamos a poner una en cada esquina. Y arriba vamos a poner el otro cuadro, aquí de este lado, el otro cuadro. Más o menos para que se van dando una idea, así es como se va a ir viendo. Esta es la parte del piso, la que está aquí abajo. Y esta es la parte de la esquina de la casa. Vamos a envolver, digamos, la casa con este tipo de madera que ustedes ven acá. Y pues, pues nada más. Y el techo también lo vamos a poner de esta madera. Con la única diferencia que al techo le vamos a poner una especie de protección en la parte de arriba. Y a los costados estaba viendo a ver si consigo de este material para colocarle alrededor, para que quede bonita, ¿me entiendes? Vamos a hacer algo bonito. Entonces, vamos a comenzar con esto, y después de esto, pues ya pasamos, vamos a hacer primero los dos cuadritos estos, después los vamos a colocar juntos, vamos a ver hasta cuánto avanzamos el día de hoy. Amigos, ya tenemos la primera parte. Nos costó un poquito, pero ya está. Acá se los vamos a mostrar. Acá está, miren, ya tenemos el primero de los cuatro cuadros que vamos a hacer. Y pues ahorita nada más faltaría hacer otro igual que este, y después hacemos las cuatro esquinas. Así es de que, no se diga más, sigamos por lo menos a hacer el otro cuadro, porque pues la luz no creo que nos dé tiempo, ya se va a ir el sol. Bueno, en realidad se fue el sol y creo que se ve como que va a llover. Así de que creo que no nos va a dar tiempo para terminarlo hoy, pero pues no lo terminamos hoy, lo terminamos en el siguiente video. Pero por lo menos avanzamos con esta y otra igual que esta que hagamos, y estamos bien por hoy. Vamos a seguir haciendo. A ver qué probabilidad de lluvia hay.
Y bueno, mis amigos, ya tenemos el otro cuadro, que ya serían dos, ¿verdad? Aquí tenemos uno. Tenemos uno y aquí, ¿levanta el otro, hijo? ¿Quita el otro? Tenemos el otro. Ya tenemos los dos cuadros. Y ahora simplemente va el paso que sigue, es colocar en cada esquina. Vamos a ir a colocar uno, que es lo que va a sostener los cuatro cuadros. Así de que creo que la luz todavía nos da un poco más como para hacer ese proceso, para crear la caja, que sería el, digamos, el molde de la casa, ¿no? Entonces, síganos para más recetas. ¿Qué? Y bueno, mis amigos, ¿cómo va el adelanto? Pues va así, ya tenemos los cuatro piezas de arriba, las cuatro piezas de madera, las cuatro de abajo y las cuatro esquinas. Entonces así va quedando, díganme ustedes qué les parece. Está bien asegurada, miren, ahí pueden ver, tiene cuatro tornillos en cada lado. Está muy, muy asegurada, la verdad. No sé, estaba pensando también en colocarle unos tornillos de este lado, porque nada más tiene de este lado. Pero pues yo creo que está muy bien así como está. ¿Qué dicen ustedes? El tamaño está perfecto. Chuchi, venga. Venga, miren. ¿Qué anda la Chuchi? Chuchi, hola. Hola, hola. Hola, Chuchi. Venga. Ahí anda la Chuchi. ¿Va a saludar? ¿Cuál es su nueva casa? Dígame. ¿Quiere saludar a los suscriptores? Ajá. Y bueno, mis amigos, ahí estamos. Yo creo que terminamos por el día de hoy. Creo que hicimos un avance suficientemente bueno. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirme en Instagram porque ahí les voy a estar contando cómo es que va el avance de nuestra casita perruna. Así es la casita del Chuchi. Así es, mis amigos. Miren, ya hasta la está probando ya a ver si está del tamaño correcto. Miren. Así es, mis amigos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que en un par de días... Mañana no, pasado, por supuesto, creo que voy a subir el otro video de ya cómo va quedando la casita. Así de que espero que les haya gustado a todos ustedes. Hola, sí que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen su like, dejen su comentario. Chuchi, cállese. Shh, cállese. Nos vemos hasta la próxima. Bye.